La democracia y el sistema republicano de gobierno lo que debe garantizar es justamente, para que se respete, digamos, este sistema democrático y republicano, es que funcionen las instituciones. Y que las instituciones, que es como una columna vertebral de este sistema, sean democráticas. Democratizar la justicia y que los magistrados sean elegidos por el voto popular. Es la premisa con la que el gobierno presentó el proyecto con el que promete transparentar al Poder Judicial. El presidente del Colegio de Abogados, Augusto Parola, opina al respecto. Y si bien no se hace el voto popular masivamente de toda la sociedad, sí estas instituciones eligen a sus candidatos en forma democrática dentro, o sea, se hacen elecciones. Si un poder tiene, o un gobierno tiene la mayoría y maneja el Consejo de la Magistratura de Piacere, porque en las elecciones las ha ganado, y logra la mayoría, generalmente uno piensa que va a nombrar a los jueces que quiere, va a destituir a los jueces que quiere, va a tener el poder para hacerlo. Asegura que en la Constitución son los partidos políticos quienes tienen la competencia para la postulación de candidatos. Además, advierte sobre el peligro que sean los partidos quienes subsidien las campañas. Hoy en día las campañas políticas tienen un costo enorme. Todos lo sabemos que tienen un costo enorme de publicidad para hacer conocer un candidato, las propuestas, ir a los canales de televisión, radios, estar en contacto con la gente. ¿Qué va a prometer el candidato? Digamos, a aquellos que aporten a la campaña, uno se supone que, digamos, ¿a quién le va a responder ese candidato que ha sido elegido de esa manera? Por último, puso especial atención en lo que se refiere a la regulación de medidas cautelares contra el Estado. La reforma es necesaria, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo o veo, digamos, con honda preocupación es el tema del Consejo de la Magistratura, que creo que se está errando el camino, creo que este no es el camino, y el tema de la limitación de los amparos me preocupa porque el Estado argentino no viene solamente de este gobierno, ¿no? Tenemos que referir a muchos años atrás, no es eficiente para con los ciudadanos que pagan los impuestos. Y en realidad para todo el pueblo. Pero como no es eficiente, surge la posibilidad de interponer los amparos. Entonces, esas dos cosas me preocupan.